el economista Melvin Escudero con nosotros para analizar, no sé por qué nos estamos riendo, deberíamos estar llorando, cuáles pueden ser las consecuencias económicas de un ambiente de inestabilidad política. Más allá de que se dé o no se dé la confianza, de que se cierre o no se cierre el Congreso, el ambiente ya está movido. Y eso se tiene que reflejar, según la lógica económica, en los números o por lo menos en el nerviosismo de las inversiones. Meli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué pasa con escenarios políticos como este? ¿Nuestra economía es lo suficientemente sólida para pasar este especie de tsunami político sin afectarse o eso es imposible? Yo vería dos escenarios. Un poco el escenario de la coyuntura actual, donde muchos se habrán sorprendido de que hay una tormenta política, ¿no? Con todos los elementos de la tormenta perfecta, pero la bolsa, el tipo de cambio, los bonos peruanos en Nueva York y las expectativas de los empresarios no se han movido en estos días, ¿no? El tipo de cambio, por ejemplo, subió de 3.35 a 3.38, menos de 1%, reflejando en realidad que no hay tanto nerviosismo, sino en condiciones internacionales, producto del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que afecta más las variables del dólar, el precio de los commodities, que lo que está pasando internamente en política. Sin embargo, la política y la economía no es que estén divorciadas, sino que hay que entender que las expectativas de los agentes económicos se reflejan en los precios. La tasa de interés, el tipo de cambio, los precios en la bolsa de valores son definitivamente variables que los agentes económicos incorporan sus expectativas en esos precios. Tenemos ya crisis política desde que el presidente Kuczynski fue electo. Hasta ahora, la renuncia, etcétera, hemos visto que efectivamente la economía ha ido reaccionando y se va acomodando. Es como que si los agentes económicos un poco se han curado ya de tanta bulla económica, ¿de acuerdo? Pero tampoco podemos jalar tanto la pita. Es correcto. ¿No? Por eso es que la pregunta que sigue es el segundo escenario. Uh-huh. Este segundo escenario, por ejemplo, de un cierre abrupto del Congreso que puede generar incertidumbre respecto al manejo político y al manejo económico. Lo que más importa acá es el manejo económico, ¿no? Entonces, en un segundo escenario sí podemos tener un impacto negativo bien importante. ¿Y cómo se siente? Lo primero que hoy en día está pasando es que los grandes proyectos de infraestructura, los grandes proyectos mineros, en este minuto hay un stand-by. ¿Por qué razón? Porque no sabes si los ministros que están hoy en día en cartera van a continuar, no sabes si los planes del presidente van a continuar, etcétera. Entonces, todo lo que es inversión directa en extranjera, que es importante para nuestro crecimiento, especialmente el sector privado, en los siguientes días va a estar en stand-by a la espera del resultado que viene. Porque entiendo que un cambio de presidente es un hecho traumático, es un hecho complicado, pero en este caso la transición era más o menos, se vio que iba a ser democrática, estable. Acá estamos hablando de la posibilidad de que haya cambio de marco constitucional. Y cuando hay cambio de marco constitucional y cambio de reglas de juego, ahí sí la inversión se sienta a mirar qué cosa van a cambiar, ¿no es cierto? Exacto. Es más, los agentes económicos tienen expectativas y toman medidas anticipadas. Uh-huh. En cuyo escenario, por ejemplo, si se va a modificar el régimen económico, va a haber un cambio importante en impuestos, o va a virar el modelo económico de apertura de mercados, etcétera, hacia otro modelo distinto. Que es lo que reclama la izquierda, por ejemplo, por ejemplo, con un cambio, ¿no?, de constitución. Entonces, uh-huh, ese tipo de circunstancias sí mueven completamente los precios. La aguja, de acuerdo. Y ahí sí habría que esperar una subida del tipo de cambio, una caída en la bolsa de valores y una reducción en los flujos de inversión. Haciendo una analogía, si estuviéramos en una suerte de escenario preelectoral y quien liderara las encuestas con fuerza fuera un candidato con una inclinación a una economía más de izquierda, menos de libre mercado, probablemente nuestro escenario estaría más convulsionado que el de ahora. Sí, absolutamente. Sí, sí, claro. O sea, lo que existe hoy en día, digamos, es cierta confianza de que el presidente Vizcarra va a acabar su mandato hasta el 2021 y que de alguna manera la política macroeconómica, que es un seguro que tiene el Perú y hay que reconocerlo, tanto política fiscal como política monetaria, es reconocido internacionalmente a Perú como un líder. Es más, las clasificadoras de riesgo internacionales califican a Perú con Chile entre, uh-huh, como los dos mejores países de América Latina. Sin embargo, siguen poniendo como de cuidado para tener en cuenta, mirar con análisis el riesgo institucional de Perú, ¿no? Que no lo tiene Chile, por ejemplo. Que no. Y por eso Chile está en una mejor posición que Perú. Pero este riesgo institucional, cuando pasan estas cosas, obviamente justifica
que no nos mejoren los ratings crediticios justifica el premio de riesgo, que riesgo país, que nos piden los inversionistas internacionales. A largo plazo y a mediano plazo, ¿en qué se refleja esto? Hay un riesgo que no crezcamos 4% este año. Y eso es muy lamentable porque el Perú como economía tiene el potencial de crecer entre 5 y 6%. Entonces nosotros mismos estamos haciendo todo el ruido posible a la interna para que crezcamos menos del 4. Pregunta, Melvin, para ir terminando, ¿qué pasa con el consumo interno? Porque una cosa son las grandes inversiones que se manejan con grandes números y con proyecciones muy largas, y otra cosa es el señor que iba a comprarse su carro, el vecino que iba a pedir un crédito hipotecario. ¿Se retrae el consumo o se reprime en circunstancias de inestabilidad? Sí, de hecho ese es un tema importante porque el crecimiento de Perú en los últimos 18 meses ha venido acompañado no de un boom en el mercado internacional. De hecho, en el mercado internacional hay estos nubarrones China y Estados Unidos, que a todo el mundo los tiene nervioso. En el mercado local lo que se ha observado es una recuperación del consumo interno, que venía creciendo a un ritmo de 2.2 hace 18, 24 meses, y hoy día está creciendo a 3.5 y podría llegar a crecer 4%. Entonces, ese empuje del consumo interno es el que se está arriesgando, claro, pues, porque las dudas y las incertidumbres finalmente hacen que las empresas dejen de contratar, y esto es un proceso lento, pero eso es el riesgo que tenemos, que este año en lugar de crecer 4%, por temas, por ejemplo, la política afecta definitivamente la toma de decisiones en inversión pública. Es curioso porque es un tema casi más psicológico. Exacto, ¿no? Pero hace que el sector público también deje de no operar normalmente como uno quisiera que opere. Así es, los funcionarios se no toman decisiones, los ciudadanos no toman decisiones arriesgadas con respecto a su economía y todo el mundo está como un poco asustado, ¿no? Así es, entonces el consumo interno se puede caer y eso de ahí nos garantiza que no crecemos al 4% porque es nuestro motor. Entonces, si se cae el consumo interno en el segundo semestre porque hay una tormenta que sigue continuando en el tema político, y si además quieren hacer cambios